cuatro panelistas y fundamentalmente, bueno, para hablar de videojuegos y educación. Entonces, como soy el primero que arranca, y para no reiterarme quizás en ideas sobre lo que se puede decir sobre videojuegos y educación, estoy convencido que el resto de colegas lo harán mejor, me he permitido no hablar de videojuegos, sino hablar de un concepto que creo que puede ser un poquito más inclusivo, ¿no? Que es el concepto de material didáctico, entendido como aquellos objetos culturales que de algún modo han sido elaborados intencionalmente para generar, o producir, o estimular algún proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo fundamentalmente voy a hablar de material didáctico y en concreto de otro concepto que creo que es el que quiero poner sobre la mesa, al menos para arrancar, que es el de metamorfosis, es decir, la transformación de lo que ha sido el material didáctico tradicional, tal como lo hemos entendido hasta ahora, a esta nueva generación de materiales didácticos que están emergiendo con toda la llegada de la tecnología digital. Sobre eso es básicamente lo que quisiera hablar. Al hablar de metamorfosis, he buscado ese concepto y les pongo ahí un poco como lo define la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y el concepto que más me interesa es el tercero, el que se toma de la biología, que es el cambio que, como dice la Real Academia, el cambio que experimentan muchos animales, estoy hablando de una metáfora, lógicamente, cambio que experimentan durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de la forma, sino también en las funciones y género de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso vuelvo a insistir en la metáfora. Yo creo que estamos un tiempo, esta segunda década del siglo XXI, donde ya la tecnología digital está omnipresente en todos los escenarios de la vida, que nos está ya, bueno, es un tópico decirlo, transformando absolutamente todo. Desde un punto de vista educativo, y es el mensaje así básico que quisiera trasladar, yo creo que estamos asistiendo a un cambio paradigmático, de paradigma de la concepción o enfoque de enseñanza y aprendizaje. Hasta ahora, durante los 100 últimos años, por nombrarlo de algún modo, ha estado, digamos, de forma casi monopolística o dominante un paradigma que es el de la pedagogía, enseñar es un enfoque de una pedagogía de que se aprende por recepción de información. Por tanto, quien enseña tiene que exponer. El cambio del paradigma es pasar a otro enfoque que, aunque se lleva enunciando hace ya mucho tiempo, en la práctica no se implementa, ¿no? Es decir, es minoritario. Yo creo que estamos en ese tiempo de tránsito, de transformación, donde este paradigma minoritario cabe la probabilidad cercana de que empieza a ser mayoritario, empieza a ser dominante, ¿no? Dominante. Es esa pedagogía, esa forma de concebir que aprender es básicamente enfrentarse a situaciones problemáticas y tengo que aprender a buscar soluciones. Tengo que, a través de la acción, de la actividad que desarrollo, crear conocimiento, ¿no? Dicho en muy pocas palabras y de forma muy simple. ¿A cuento de qué viene esto? A cuento de que el material didáctico es, como apuntaba anteriormente, depende o está al servicio de un determinado paradigma, de una determinada forma de entender lo que es el aprendizaje y, en consecuencia, la enseñanza. Y, por tanto, en este proceso de cambio de paradigma también es donde tendríamos que entrar a analizar para entender lo que son las transformaciones y la aparición de esta nueva generación de materiales didácticos digitales, entre ellos los videojuegos y su papel en esa transformación de la educación. Para hablar de un poquito más del material didáctico, me gustaría simplemente, a breves pinceladas, saber de dónde venimos. ¿No? El material didáctico se puede, bueno, enunciar y definir de muchas formas, pero lo que ha sido el material didáctico propio de este paradigma de transmisión de información, de aprendizaje por recepción, comienza por ubicarlo históricamente en el siglo XVIII. Hay un autor, un pedagogo que al menos en la historia de la educación citamos habitualmente, que es Comenio, y él crea, digamos, la semilla, Alfax, de lo que es el material didáctico escolar, ¿no? Que publica una obra llamada Orbis Pictus, que, insisto, para la gente de educación es familiar, quizás para otros tampoco tanto, donde utiliza, digamos, la tecnología moderna, la tecnología revolucionaria de la época, que es la tecnología impresa. Y el libro
impreso, evidentemente se convierte como el objeto cultural en torno al cual se construye este paradigma, digamos, del aprender por recepción y enseñar por la transmisión de la misma. Entonces, ese objeto cultural llamado libro impreso encierra, digamos, el concepto de que la enseñanza es un conocimiento que hay que empaquetar. Hay que insertarlo en ese objeto cultural llamado libro y mostrárselo a los estudiantes. Y Comenio, de algún modo, introduce algo que hoy nos parece de sentido común, como era que para mostrar ese conocimiento que debe recibir el estudiante hay que combinar la imagen con la palabra, y algo, insisto también, que hoy en día simple, muy evidente, es que habría que comunicarlo en el lenguaje que comprendiesen los estudiantes. Y defendía algo tan simple como era que se publicaran los libros escolares o los libros dedicados a la formación en la lengua vernácula, no en latín, que era supuestamente la lengua culta de la época. Más cercanamente, y me he olvidado otra cosa, y algo, otro elemento clave que marca, digamos, el material didáctico que conocemos, no solo es esta obra de Orbis Pictus de Comenio, sino es la aparición, también a finales del siglo XVIII, de la enciclopedia francesa, impulsada por los enciclopedistas ilustrados franceses, Diderot, Voltaire, etcétera, etcétera, donde por vez primera intentan condensar, mostrar de algún modo, agrupar el conocimiento racional humano agrupado en una serie de campos científicos. Por eso el concepto de enciclopedia, que de algún modo es la imitación que hacemos con los libros de textos, que es el material didáctico idiosincrático de la escuela que tenemos, ¿no? Y eso, bueno, nos lleva a una producción industrializada, tal como ha ocurrido hasta la fecha, pero sobre todo ese material didáctico, la funcionalidad, que es lo que me interesa destacar, que ha cumplido dentro del paradigma dominante hasta la fecha, ha sido que se presenta y se muestra a los alumnos de forma uniforme el mismo conocimiento, a la vez la forma de enseñar ese conocimiento, todos los procesos de enseñanza dentro del aula son estandarizados, el libro de texto marca las mismas pautas, el mismo protocolo de actuación, y a la vez enfatiza y condensa esa idea y ese instrumento clave para que ese paradigma de la transmisión de información y aprendizaje por recepción se lleve a cabo. Y así ha funcionado durante las últimas décadas. Siglo XXI, y de ahí lo de la metamorfosis, yo creo que estamos asistiendo, digo, no sé si a la emergencia, porque la emergencia de la génesis, de donde nace este paradigma, viene ya de antiguo, viene ya de muchas décadas atrás, viene de inicios del siglo XX, donde hubo un fuerte movimiento de pedagogos, psicólogos educativos, que establecieron, digamos, las claves o las ideas eje fundamentales de este nuevo paradigma educativo, del aprender creando, del aprender a través de la actividad, de la acción, que de algún modo es la que inspira toda la propuesta que se está haciendo de la aplicación de la gamificación, de los videojuegos, a la educación. Y esto no es moderno, esto no es del siglo XXI. Esas señas de identidad pedagógicas vienen, como les digo, de muy atrás. Y aquel movimiento, conocido como escuela nueva y moderna, nos hablan de que el alumno tiene que aprender a partir de su actividad, de su experiencia. Tiene que, fundamentalmente, a partir de la misma, construir el conocimiento, su saber. Tiene que ser, además, en la medida de lo posible, un aprendizaje en interacción social con los demás. A la vez, en la medida de lo posible, vamos a personalizarlo, vamos a adaptarlo a las características individuales y grupales del alumnado que tengamos delante. Vamos a utilizar metodológicamente lo que es un planteamiento de proyectos, es decir, o situaciones problemáticas que el alumnado tiene que trabajar para construir las soluciones. Y en la medida posible, procuremos utilizar también estrategias motivantes a través de juego, lúdicas. Lo decía Kilpatrick, de Croly, Piaget, etcétera, etcétera. La idea del juego siempre está presente. No es un invento que se haga con los videojuegos. Me dicen que tengo 5 minutitos. Esta metamorfosis, frente al material didáctico tradicional del paradigma que ha estado, o está dominante hasta ahora, basado en la tecnología del libro impreso,
basada en empaquetar la información, el conocimiento y mostrárselo de la forma más eficaz a los estudiantes, la metamorfosis de la nueva generación de materiales didácticos vinculada con este nuevo paradigma educativo tendría que ser una metamorfosis tanto en el aspecto, digamos, de artefactual como tecnología, como en su dimensión como recurso didáctico. Y las características de esa transformación o metamorfosis no las voy a enunciar porque seguro que ustedes todos son conscientes y seguro que se van a reiterar, ¿no? Que sea digital, que esté online, que sea multimedia, interactivo, que establezca comunicación, que sea adaptativo, bueno, etcétera, etcétera. No voy a reiterar. Solo voy acabando ya con las últimas pinceladas. Yo creo, desde mi punto de vista, que el material didáctico nunca es el fin en sí mismo. En este caso, los videojuegos educativos no es la finalidad. Son un instrumento, son una estrategia, son una herramienta, son un medio para desarrollar educación, o si quieren, formación y aprendizaje de calidad educativa. Por tanto, el material didáctico, como digo, y los videojuegos en particular, irán vinculados con este nuevo paradigma, si hay también una modificación, una transformación, una metamorfosis de las metodologías didácticas desarrolladas. No solo es cambiar el material, hay que cambiar el contexto didáctico bajo el cual se utiliza ese material. Porque ya lo hemos investigado, trabajado, lo sabemos empíricamente, por muy novedoso, tanto desde un punto de vista tecnológico o pedagógico, sea un videojuego, sea cualquier material digital, si es utilizado en un contexto didáctico de metodología expositiva, se neutraliza todo su potencial innovador. Y hay un abanico de metodologías bajo las cuales tendría que cobrar sentido el uso del videojuego en contextos escolares. Y lo mismo también un cambio radical del papel de la funcionalidad del docente. No puede ser, lógicamente, la misma funcionalidad del docente de trabajar con libros de texto que trabajar con materiales digitales y sobre todo de tipo formato videojuego. Por tanto, en esta nueva generación de materiales necesarios para este paradigma educativo basado en la creatividad, basado en la actividad del estudiante, en la construcción del conocimiento, el enfoque de la gamificación o ludificación, como quiera denominarle, es, entiendo que tiene que ser un eje clave, una señal de identidad del nuevo material didáctico digital. Y solo aquí acabo simplemente recordando que, como les decía, la finalidad no es que nuestros alumnos se diviertan en clase, no solo que jueguen, no solo que estén motivados en los procesos o actividades del aula, sino que nuestra responsabilidad, al menos desde un punto de vista pedagógico, es que nuestros alumnos obtengan conocimiento, desarrollen determinados tipos de competencias. Y esto significa, y simplemente acabo con esto, recordando a uno de los psicólogos educativos claves del siglo XX, Jeremy Bruner, que nos hablaba de que, no hablaba de paradigma, pero sí este nuevo enfoque de enseñanza, el objetivo es que el alumno construya el conocimiento a partir de la actividad que desarrolla. Con los videojuegos puede haber mucha actividad, mucha acción, mucha motivación, mucha implicación, mucha participación, pero esa no es la finalidad en sí misma, sino que el alumno construya conocimiento. Y este autor, este psicólogo educativo, nos hablaba de que habría que hay tres formas básicas de representación del conocimiento y, por tanto, de aprendizaje, que es la forma en activa, es decir, aprendizaje a través de la acción, de identificación y participación en lo que se hace. Quizás esta sería la forma básica a la que ayudaría a los videojuegos a un aprendizaje en activo, pero también Brunner nos decía, además de la inactividad, es necesario pasar, que el alumno pase, digamos, a formas de representación del conocimiento de tipo icónico, figurativo y sobre todo alcance simbólico, que es el más complejo, el basado en la representación alfanumérica. Y esto significa que tenemos que trabajar como educadores en las aulas, con videojuegos, por supuesto, pero también con libros complejos, porque esas son las formas más evolucionadas del conocimiento humano.